Centrarnos una vez más y a manifestar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y lo que pensábamos que era muy importante hoy, con la resistencia palestina. Vamos a leer el comunicado a ver si llega. Desde la plataforma andaluza, Base Fuera OTAN No y los colectivos que convocan esta concentración, creemos que en torno a la lucha de liberación del pueblo palestino hay que dejarse ya de lenguaje ambiguo, de querer contentar a uno y a otro y de tantos manifiestos y proclamas sin contenido y equidistantes, que no abordan el problema principal, que no es otro que el de la colonización europea, que por intereses económicos e imperialistas creó un Estado artificial, el ente sionista, a costa de expulsar e intentar eliminar a la población nativa palestina. El pueblo palestino, como pueblo colonizado y ocupado militarmente, tiene todo el derecho del mundo a defenderse por todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! ¡Viva Palestina! ¡Viva! Y por supuesto a la expulsión de la potencia ocupante, ese engendro criminal que es el ente sionista, y a la creación de un único Estado palestino libre, desde el río hasta el mar. ¡Filistín, porra! ¡Viva! ¡Filistín libre! Y siempre... ¡Viva! ¡Viva! Y siempre, en última instancia, el propio pueblo palestino el que debe elegir tanto las formas de lucha como su objetivo político. Por tanto, nuestra posición antiimperialista en estos momentos y desde aquí, desde Andalucía, no puede ser otra que la de apoyar a la heroica resistencia palestina y al llamado eje de la resistencia, conformado por Yemen, por Siria, por Irán, por Irak, por Hezbollah y otros grupos libaneses. La ocupación colonial de todos estos años atrás y el genocidio actual no sería posible sin la colaboración estrecha de sus principales impulsores, Europa y Estados Unidos. Por tanto, además de manifestar nuestro apoyo al pueblo palestino, la mejor manera de solidarizarnos con su lucha de liberación nacional es denunciando y enfrentándonos aquí en nuestra tierra al imperialismo y a sus lacayos. Es decir, a Estados Unidos, a la Unión Europea y al Estado español. Y al gobierno progresista, que ya le hemos cantado algo aquí. Todas las instituciones están colaborando y favoreciendo el genocidio sionista. No hay que olvidar que desde las bases militares establecidas en Andalucía, Rota y Morón, se están suministrando armas y se están perpetrando ataques contra el pueblo palestino y contra el eje de la resistencia. Por otro lado, es necesario denunciar que se están produciendo a nivel mundial un rearme bestial del imperialismo y un auge de sus políticas nazifascistas. Estamos prácticamente abocados y abocadas, si no lo impedimos desde ya, a una nueva guerra mundial provocada por el imperialismo. Ya hay muchos conflictos prácticamente en todo el mundo, pero sobre todo el imperialismo occidental ha puesto su ojo, sus intereses económicos y sus garras criminales en tres zonas del mundo: Rusia, Asia Occidental, Palestina, Irán, Siria, etcétera, y se está preparando para hacerlo también contra China. Por todo ello, este 2 de junio, en varias localidades andaluzas, los grupos que conformamos la plataforma andaluza Base Fuera, OTAN No y otros colectivos que han querido apoyar estas movilizaciones, salimos a la calle para apoyar fundamentalmente la lucha del pueblo palestino, pero a la vez vamos a gritar contra la OTAN, contra las bases militares y contra la guerra que está preparando el imperialismo. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Palestina vencerá! ¡Palestina corra! ¡Palestina corra! ¡Resistencia! 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 ¡Resistencia!
resistencia, 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 resistencia. Oye, y solo decir una cosa más, y os animamos a que os suméis a esta plataforma unitaria OTAN No Va a Ser Fuera de Granada, que estamos haciendo un trabajo antiimperialista importante, necesario en esta ciudad, y cuanta más gente seamos, mejor. ¡Viva España!